Vicente. Bueno, pues muchas gracias. Esa cuarta figura, la verdad es que es una pregunta interesante. Yo desde luego en las artes plásticas diría que efectivamente ahora mismo el que ocupa esa función, el que desarrolla esa función de interpretar para los demás el sentido, ya sabéis que prácticamente no hay obra de arte ahora mismo presentada dentro de la institución Arte Contemporáneo que no vaya acompañada de un texto. Puede ser un texto escrito por el propio artista, por el galerista, eso es más raro, un crítico de arte. Pero ahora mismo yo resaltaría la figura del comisario de arte. El comisario de arte ejerce las funciones de crítico, pero también ejerce las funciones de productor. Es el que selecciona la obra, la temática, y es el que construye, digamos, la nematología, que es la que luego pasa directamente a través de impresiones en papel en los muros de exposición, folletos que se entregan a los receptores, al visitante, es la que pasa ya al sujeto que piensa que interpreta por sí mismo, pero siempre es una interpretación mediatizada, lógicamente. Y en este caso yo diría que esa figura hegemónica en las artes plásticas es el comisario de arte. Pero bueno, voy a seguir pensando a ver si ahí se está imponiendo ahora quizá otra figura. Y paso pues a Julia. Tienes con las dos, ¿no? Bueno, pues yo lo que pasa es que tendría que, la pregunta, tendríamos que ver un poco cómo funciona la pregunta. Has hablado de compositor. Has hablado de intérprete y de crítico. Bueno, pues si cualquiera de esos individuos manda, la música está desaparecida. No está. Porque la música desborda estas funciones. Entonces, claro, mientras haya una función sociológica en la cual se dé importancia a alguno de esos sujetos, la música no existe. Porque la música es una sustantividad que precisa de unas operaciones inmediatas, en acto. Igual puede estar en un sitio donde se esté cantando canciones populares, o bien puede estar, probablemente haya mucha más música sustantiva en las canciones populares de los pueblos que en los mejores auditorios del mundo. Eso es seguro. ¿Por qué razón? Pues porque las operaciones tienen que ver con el circularismo que estamos hablando, el circularismo de materia y forma. En el momento ya empiezan a darse importancia. Ahora, yo, esta fobia al sujeto tampoco creo que sea el camino a seguir, porque la presencia subjetiva y la presencia objetiva de los sujetos son lo que da forma a la sustancia musical. Y entonces, en el momento tengamos una fobia absoluta a los sujetos, el arte ha desaparecido. Pero si vamos mucho más lejos, desaparece el mundo también. Porque es una cuestión circularista. Es decir, el mundo, el ego trascendental, la materia ontológica general, pues tienen una perspectiva que parte del mundo y el mundo tiene una perspectiva antrópica, tanto en las ciencias como en el arte. Pero en el arte, si cabe, la forma se da precisamente cuando se opera sobre sujetos que se engarzan unas sustancias que son enigmáticas y que tienen una fuerza especial. Entonces, cuando esa fuerza especial queda, esa sustancia, esas de alguna manera estructuras alfa, pero no en un sentido científico, don Gustavo ya lo decía, esas estructuras alfa, pero no en sentido científico, pues quedan totalmente ignoradas. Pues entonces empieza el aparecer, pues, o bien el compositor como sustancia importante, o bien el intérprete como sustancia importante, y el intérprete empieza a poner de su cosecha y a destruir esa sustantividad, o bien el público en un sentido social, en un sentido de que se haga algo que le guste, para que lo entretenga, o críticos que sigan sus propios intereses, pero eso está todo al margen de la... Yo creo que la cuestión es la formación. Tiene que haber una formación, una,
una sociedad donde, que no está formada en música, para mí es una sociedad totalmente inútil. Y la formación en música tiene que ser desde la más tierna infancia, es decir, haciendo coros en los colegios donde se canten canciones a cuatro voces. Y los niños pueden hacer eso estupendamente. No se hace. Se tocan las flautitas, pierde el tiempo y no se hace nada de esto. Entonces, desde esta primera génesis hasta todo lo demás, pues esto es una corrupción. Y entonces vienen, como decía Tomás, los pastiches, que en música es lo más frecuente. De hecho, yo creo que los pastiches pues tienen probablemente mucha más fuerza en la pintura, pero por trasvase, pues inmediatamente pasa a la música. Y cuando pasa a la música, cuando la música está en los pastiches, todas las demás artes ya están corrompidas. Es así. Antes de pasárselo a Ekaitz, me alegro mucho de tu intervención porque yo me he quedado en mi respuesta a un nivel muy vulgar, muy ordinario. Efectivamente, la sustantividad de la obra de arte desborda completamente al comisario. Así que, muy bien, Julia. Sí, a mí la verdad... A mí lo que has dicho, Javier, me ha recordado un poco a la teoría de Jesús Maestro, ¿no? Que él supone que los diferentes componentes de la literatura, que para él son el autor, la obra, el receptor y la crítica, pues han tenido como diversas fases, ¿no? Diversos momentos en los que han ido preponderando el uno o el otro, ¿no? Entonces, durante el siglo XIX, cuando tenían mayor influencia las teorías románticas, ¿no?, del genio, vinculada al autor genial y todo esto, pues el término fundamental habría sido el autor. Y después habría pasado, a principios del siglo XX, con estos métodos lingüísticos que yo he comentado, a la obra en sí. Y después habría pasado al receptor, con la estética de la recepción en los años 60 y todos los métodos hermenéuticos, fenomenológicos, etc. Y finalmente, según Maestro, nuestra época sería la época del crítico, del intérprete, ¿no? Porque por estas teorías literarias pues de cuño posmoderno, ¿no?, de Ridianas y así, que suponen que pues el crítico es también una especie de creador, ¿no?, y que la crítica es una especie de literatura también. Pero a mí este tipo de análisis me parece que son, pues, a lo sumo puramente fenoménicos, sociológicos, si se quiere. Es decir, el hecho de que haya preponderado en una época el autor, en otra época el receptor, en otra época el crítico, pues es una cosa, pues eso, fenoménica o sociológica, que yo no sé si ha sido así, si se puede decir que ha sido así realmente, pero en el caso de que haya sido así, eso no afecta efectivamente, como decía Chulia, a la sustancia de la categoría de la que se está hablando, porque en la categoría de la que se está hablando necesariamente tienen que participar tanto el autor como la obra en sí, como la crítica, y no solamente la crítica, sino todo lo que tiene que ver con la infraestructura editorial, etcétera, etcétera. De hecho, yo creo que muchas veces los filólogos en general, los teóricos o críticos de la literatura, tienden a infravalorar esos aspectos, los aspectos sobre todo que tienen que ver con la ecdótica, con la crítica textual, con todo lo que es fijar un texto. Es decir, porque el autor es el... Efectivamente es el autor del texto, no valga la redundancia, pero no solamente es él el autor del texto, ¿no? Pues que ponga el individuo que firma, ¿no?, que pone su nombre en la solapa del libro, sino también los que han reconstruido ese texto muchas veces. Es decir, hay un montón de textos de la tradición, no digamos ya de la literatura antigua, grecolatina, no digamos ya de la literatura medieval, etcétera, que han tenido que ser reconstruidos, y muchas veces con muchos problemas, donde hay lagunas, donde hay varias lecciones diferentes, y eso es obra de los filólogos. Entonces los filólogos son realmente los que ponen en circulación el texto, los que, en virtud de ciertos criterios que pueden ser discutibles o no en algún aspecto, los que fijan ese texto, ¿no? Y de eso se ocupa, pues, la filología, sobre todo la crítica textual, la llamada crítica textual. Entonces, en ese sentido, yo creo que tan importante como el autor es el crítico, y tan importante como el crítico es el lector, porque, y el lector en cierto modo también es un crítico, ¿no? Yo esa distinción entre lector y crítico yo no la haría, porque yo creo que todo lector es en cierto modo un crítico, porque la lectura ya supone una criba. Ya, para empezar, tienes que seleccionar qué libro lees, lo lees de una cierta manera, lo lees con unas ciertas preconcepciones, y toda lectura implica que tú hagas una interpretación, por pedestre que sea, ¿no? Pero no solamente el lector, sino los propios autores muchas veces, mediante sus obras literarias, practican un tipo de crítica muy concreta, que es la crítica que, bueno, llama ontológica, ¿no? Hay que distinguir diferentes tipos de crítica. Y, pues por ejemplo, yo creo que uno de los primeros críticos de la historia es el propio Homero, ¿no? Homero en la Odisea respecto de lo que él había hecho en la Ilíada. Es un tipo de épica completamente distinto, por ejemplo. O Virgilio respecto de la épica homérica. Es decir, esos son tipos de crítica.
o el Quijote de Avellaneda respecto del Quijote de Cervantes, o la segunda parte del Quijote de Cervantes respecto del Quijote de Avellaneda. Esos son tipos de crítica también. Entonces, todo eso no son propiamente términos, evidentemente, pero todos esos componentes de la literatura, a mi juicio, están completamente vinculados y no se pueden dejar de lado. Y el hecho de que prepondere uno u otro en un momento histórico, pues es una cuestión puramente fenoménica, puramente empírica, que tendrá su interés, pero yo creo que desde el punto de vista de lo que es la sustancia artística, pues es una cosa secundaria, yo creo. Gracias. Bueno, voy a pasar en realidad el micrófono porque me gustaría preguntar, precisamente puesto que en este curso se ha ejercitado la filosofía de la música, la filosofía de la pintura, la filosofía de la literatura, pero también la filosofía del cine. Y entonces yo querría que esta misma pregunta que ha sido formulada al músico, a la pintora y al especialista o al de literatura, hacer esa misma pregunta a Fajarnés, que él nos dijera a su manera cómo ve esta panorámica en el campo del cine, en tanto en cuanto hay productor, realizador, actores, etcétera, y a ver qué nos puede decir él. Vamos a ver, Tomás, me has pillado en renuncio, porque estaba dándole vueltas a la cabeza a lo que les quería preguntar y estábamos hablando de los falsarios en el arte, ¿verdad? Algo por el estilo, ¿verdad? Bueno, disculpadme todos, pues, ¿eh? Vale, por no estar lo suficientemente atento a todo lo que habéis dicho y a lo que ha preguntado. Pero bueno, en el cine hay muchos falsarios también, ¿eh? En el cine hay, por ejemplo, podríamos decir que recuerdo a Eric Frampton. Eric Frampton dice que es uno de estos parecidos a los del arte conceptual que tú has estado denunciando durante toda tu intervención, ¿verdad? Y que hace unas películas absolutamente ininteligibles y creo que no tienen nada que ver con lo que yo considero que tiene que ser, pues, cine, lo que tiene que ser una película, ¿no? En general, también el otro día estaba hablando de Tarkovsky. Yo creo que soy bastante poco justo con Tarkovsky, ¿no? Quizá, pues, a raíz de que hay alguna película que me ha enfadado mucho, ¿no? Pues porque es muy metafísica, pues no he tendido a ver su cine como tendría que verlo, ¿verdad? Pero vamos, a mí considero que, como os dije también el otro día cuando hablábamos, que el cine es el cine que hacen los artesanos, que los artesanos del cine son los auténticos artistas, los que elaboran productos realmente cinematográficos, que a veces pues no son ellos los únicos, ¿no?, responsables de que salga una obra de cine sustantiva, sino que cuando el mundo de las productoras era el que hacía las películas, pues la última responsabilidad pues no era del realizador, sino que era del productor, que pagaba a montadores y esos montadores pues montaban la película como decía el productor. Por eso quizás esto lo sabéis, ¿no? Muchos realizadores pues hacían las escenas, grababan las escenas pues para que no le cortaran mucho. Lo que quería contar procuraban que fuera justo lo que habían grabado, ¿verdad? Bien, y a estos artesanos contrapusieron unos teóricos también del cine, que yo creo que estaban muy influenciados por la filosofía idealista y por la filosofía romántica, que fueron los críticos, porque en muy pocos casos, bueno, al principio casi ninguno de ellos se había introducido en el mundo del cine, que son los críticos de la Nouvelle Vague, ¿no? Y entonces estos señores hacen una serie de obras teniendo en cuenta y negando además la labor precisamente de lo que yo considero que es el cine, la labor del artesano. Desde Callers de Cinema pues se criticó la tarea de autores pues importantísimos como Wellman o Wyler,
y otros autores que son muy, muy poco famosos porque dejaron de poder hacer cine a raíz de las críticas de estos señores de la Nouvelle Vague, ¿verdad? Y luego recuperaron algunos otros autores que también considero que eran artesanos y que gracias a sus críticas, bueno, su elevación a las alturas, pues cobraron mucha más relevancia, como Hitchcock, por ejemplo, ¿no? Hitchcock, la verdad es que pues Godard y Truffaut fueron los que hicieron que no solo a la gente le gustara el cine de Hitchcock, sino también a los críticos, porque influyeron muchísimo. Luego las películas que hicieron esta gente son, a mí en algunos casos me parecen infumables. Pasa un poco como Tarkovsky, voy a meterme otra vez con él, ¿no? Que durante 4 minutos te está enfocando, yo qué sé, a cómo se mueve un alga en el río, ¿no? O podríamos hablar que algunos de estos parece que su cine es como ver crecer las plantas. Yo no sé. En fin, pues esta es la crítica que puedo hacer a estos falsarios también del cine. Yo quería hacer una pregunta, pero bueno, si no me toca, no me toca. Hola. Yo quería hacer una pequeña pregunta a Paloma. Esta mañana la he escuchado que hablaba de artistas conceptuales. Y a mí me gustaría preguntarla cómo les diferencio yo. ¿Quiénes son esos artistas conceptuales? Porque igual yo soy un artista conceptual y no lo sé. Y luego un segundo apunte de una cosa que dijo Tomás. Él dijo que los artistas conceptuales se enfrentan a las instituciones. A mí me parece que es todo lo contrario. Los artistas conceptuales, digamos, operan dentro de esas instituciones y quedan objetivados de algún modo dentro de esas instituciones. Por lo tanto, puede haber una dialéctica quizá entre instituciones, entre lo que, por ejemplo, representa el Prado y lo que puede representar el Reina Sofía, por ejemplo. Técnicas. De acuerdo. Que se refería, no se refería a las instituciones en general, porque instituciones hay múltiples, se refería a las instituciones técnicas de cada categoría. Por poner un ejemplo, si yo tengo que hacer una sinfonía, pues tengo que conocer muy bien el mundo de la orquestación, tengo que conocer muy bien el mundo del contrapunto. Pero en el momento, una idea que no esté conectada sobre esa obra, sino que esté fuera de ella, justifique cualquier tipo de sonido, da igual que esté bien ensamblado o mal ensamblado, pues en ese momento ya estoy contra la institución de la tradición histórica de la técnica. No, hombre, ¿cómo se va a cumplir? ¿Cómo se va a cumplir? Si John Cage hace una obra... Eso. Por eso van contra de esas instituciones. Por eso piensan contra esas instituciones. Claro que existe. Ay, no sé. Yo contesto, no sé. Yo solo quería decir que, quiero decir, sí que van en contra de esas instituciones, quizá técnicas, como vosotros decís, pero sin embargo es que existen. En el arte contemporáneo existen. Están operando a día de hoy. Entonces, lo único que queda es reducirlo a la nada. Son unos falsarios, ¿no? No hay nada que atacar ahí. Te vamos a volver loco, Tony. No, hombre, que aunque esté hablando un poco de Tomás, pero me lo permite otra vez, es que Tomás no ha dicho que no existan. Se trata de contra quién piensan, no que no existan. Es una especie de criba en la cual se está viendo contra qué van. ¿Qué es lo que están corrompiendo? Pero claro que existen. Los que corrompen existen también. ¿Cómo no van a existir? Y los que asesinan. ¿Cómo que dónde están? Pero son instituciones de otro tipo.
pero son otro tipo de instituciones, son instituciones políticas, por ejemplo. Mira, un consejo cordial. Cuando llegues a casa, coges el basilisco donde don Gustavo habla de una teoría antropológica de las instituciones. Procura leerla y luego entenderás lo que queremos decir aquí, hombre, ¿eh? Claro, es que hay muchas instituciones, ellos existen y están en algunas de ellas, pero a lo que yo me referí es a lo que ha dicho Vicente Chulea, hombre, ¿eh? Instituciones artístico-técnicas que las desprecian porque ellos están por encima de eso, y eso es lo que quise decir, hombre. Pues ya está, él, cordialmente, se impone la lectura de ese artículo monumental que es teoría antropológica de las instituciones, por favor, ¿eh? Es el Basilisco II de la segunda época, ¿eh? Bueno, yo solo voy a remitir al primer punto del apartado de conclusiones que decía que el rótulo arte conceptual es una construcción nematológica de tintes además teológicos, que pretende presentarse como una categoría artística en sí misma, pero que no existe. Es decir, lo que existe son obras de arte que se llaman, se clasifican como conceptuales o artistas que se clasifican como conceptuales, pero que el trabajo ya no se podría hacer en esta sesión, por lo menos desde lo que eran mis intenciones, sino que habría que ir una por una, ir viendo cada una de esas producciones, cada uno de los discursos, nematologías de esos artistas, para reclasificarlos y redefinirlos. Y efectivamente ver... yo estoy de acuerdo con Tomás, creo que me ha dado la clave también. Yo tenía cerradas las conclusiones, que no me dio tiempo a leerlas, más dirigidas al plano político. Es un pensamiento, ¿contra qué piensan? Pues entre otras cosas, contra la racionalidad, la razón política. Es decir, habría que plantear si todas estas nematologías son eutáxicas o distáxicas para España. Por ejemplo, ya sabéis que ese es el tema de mi canal en YouTube. Y la contrapregunta, ¿son eutáxicas o distáxicas para el imperio anglosajón, para el imperialismo anglosajón? Pero lo importante es decir que no existe y que hay que redefinir y reclasificar desde el punto de vista de las instituciones técnicas tradicionales y desde otros componentes que habría que tener en cuenta, pero eso serían análisis muy concienzudos de una en una de cada una de esas producciones. No, yo voy a ser muy breve, aunque tengo, a ver, tengo dos preguntas, pero ahora con resultas del comentario que ha hecho Josechu, también tengo una observación que hacer sobre lo que dice Josechu. Entonces, las dos preguntas van dirigidas, una a Caich y otra al conjunto de la mesa. Voy a empezar por esta última. Como quiera, que además esta es una mesa que está conformada, vamos, evidentemente, ¿no? Como si fuese una mesa que presenta aquí pues, a tres representantes del Parlamento de las Bellas Artes, vamos a decirlo así. Y entonces, pues, lo que se me ocurre preguntar es lo siguiente. Claro, las artes son el conjunto de las artes, pues naturalmente son diversas, claro. Y entonces hay una. Y además aplica el principio de las categorías. Vale, aplica el principio de las categorías, como aplican las ciencias también, ¿no? Y entonces cada arte tiene una categoricidad propia, y estas categorías, pues están, por supuesto, pues son diferentes entre sí, naturalmente, ¿verdad? Y entonces, lo que se me ocurre preguntar es que en las ciencias, por ejemplo, disponemos en la teoría del cierre categorial, en la ontología general analítica del concepto de espacio nosológico. Y el otro día, Vicente Chulia nos expuso un espacio melológico que se aplica, sin duda, a la música y que, efectivamente, pues, nos hace ver un grado de unidad en la música. Pero claro, el espacio nosiológico ofrece una unidad a las ciencias en general, puesto que todas las ciencias lo realizan, bueno, no todas lo realizan, algunos lo realizan dialécticamente, porque efectivamente no son ciencias en el mismo sentido las ciencias humanas que las ciencias naturales, etc. Y entonces se me ocurre preguntaros a los tres, ¿cuál es el grado de unidad que median de todas las artes? Si medio alguno.
es lo que sospecho yo. La pregunta a Ekaitz es ¿cuál es la unidad de la literatura? Porque tenemos también, claro, ahí tenemos ciertas hipótesis que han sido ensayadas pues más o menos fructíferamente por gente como Jesús Maestro, ya lo conocemos. Yo creo que su apuesta es necesaria, pero fallida. Pero ¿cuál sería entonces la unidad de la literatura, verdad? Porque entre los productos literarios pues también tenemos productos muy diversos entre sí, ¿verdad? ¿Cuál sería la unidad? Y luego, en cuanto a lo de Josechu, ¿no? Esto es también es una observación, vamos, que yo, como Josechu y yo somos los dos, nos gusta mucho el cine, pues me interesó, por supuesto, extraordinariamente su magnífica lección del otro día. Pero creo que, vamos, que por mi parte podría decir lo siguiente, también a partir justamente pues, de juicios y valoraciones como las que ha hecho sobre el cine de Tarkovsky y el cine de los autores de la Nouvelle Vague, ¿no? Creo que efectivamente resulta muy difícil, o imposible al límite, analizar la sustantividad estética propia de la categoricidad cinematográfica si solo nos referimos a la diégesis, es decir, a la narración, porque entonces no penetramos en la categoricidad cinematográfica, porque dicha categoricidad está, si está en alguna parte, en la puesta en escena. Y entonces la puesta en escena quiere decir efectivamente la planificación, la composición de los encuadres, el movimiento de la cámara, la edición, el montaje visual y sonoro, etc. Y entonces si incluimos, tengo la impresión efectivamente de que si en lugar de hablar de la dramaturgia del film, ¿no? En virtud de cuya dramaturgia un film puede ser calificado de metafísico o de ridículo por su trama o de aburrido, penetramos efectivamente de manera morfológica en un análisis no etológico de la puesta en escena, quizás entonces la valoración que nos merecen ciertas películas y otras pues puede cambiar por completo, podría ser, ¿eh? Y entonces pues así podríamos quizás reivindicar a Tarkovsky frente a Spielberg, por ejemplo. Si no, se me olvida. La verdad es que tampoco ha sido una respuesta muy exhaustiva la que daba antes, ¿verdad? Y lo que dices tú, pues sí, tienes un montón de razón, porque, por poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que lo dijo Miguel Ángel el otro día, ¿no? Que cuando John Ford iba a llevar una película al cine, arrancaba varias hojas del guión, ¿no? Porque todo lo que se puede contar con imágenes, pero yo creo que más que, aparte de imágenes, con más cosas, que es, yo creo que también tú vas a esa cuestión, ¿no? Bueno, todo lo que se pueda contar, sin, aparte de que sea un relato, ¿no? Que sea pues, las palabras que aparecen en el guión, pero en el guión también aparecen esas otras cosas a veces, ¿no? Movimientos que tienen que hacer los actores, o sea, en el guión incluso hay más cosas que el puro lenguaje, ¿no? También la música, pues por poner algunos ejemplos simplemente y corroborar lo que has dicho tú, porque estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Un autor que a mí me gusta mucho, aunque reconozco que también es criticable, que es Kieslowski, ¿no? Cuando Kieslowski hace Azul, yo creo que podríamos decir de una manera un tanto metafórica o exagerando un poco, ¿no? Pues que la música es el principal protagonista de la película, ¿eh? Y no solo cuando pasa los dedos por el pentagrama, Juliette Binoche, sino cuando trata de expresar pues, que está jorobada, ¿no? Pues, que se le acaba de morir el padre, el hijo y el marido, pues la música es la que marca esas cuestiones, ¿eh? O sea, la música es absolutamente cinematográfica, ¿eh? O hay veces que, bueno, pues eso, que con imágenes se transmiten ideas constantemente además, ¿no? Y no hace falta que veamos ni siquiera los actores a veces, ¿no? Para salir, hay una película que ahora no recuerdo cuál es, que para expresar que un tipo va a salir de la cárcel lo hace de una manera pues, espectacular, ¿no? O sea, la salida de la cárcel, pues con unos picados, bueno, me entiendes, ¿verdad? Y supongo que los demás, ¿no? No solo es el lenguaje, estoy totalmente, vamos, las palabras, totalmente de acuerdo contigo, sí. Pero sigo diciendo que Tarkovsky, porque lo que cuenta... Bueno, en fin, porque... Bueno, yo intento conectar de alguna manera las dos preguntas, la de la mesa y la que me has hecho en particular. Yo creo efectivamente que el arte no tiene una unidad, porque la unidad que pueda tener la ciencia yo creo que está dada por la identidad sintética.
porque en todas las ciencias hay unidades sintéticas, mientras que en las artes no las hay. Entonces, esto es lo que hace que las artes sean problemáticas, quizá incluso más problemáticas que las ciencias. Bueno, depende de la escala de análisis, ¿no? Pero el análisis de las artes es bastante problemático en este sentido, en el sentido de que no hay esa unidad que podemos encontrar en las ciencias que está dada por la identidad. Sí. Las ciencias positivas. Analógicamente respecto a las ciencias positivas. No, pero sin duda, tienes toda la razón en lo que has dicho, ¿eh? Es decir, la identidad sintética unifica la idea de ciencia, pero en la tercera acepción de la teoría del cierre, la ciencia positiva, eso es. Luego ya ahí sí que empiezan los problemas, por eso empiezan los problemas con el análisis de las ciencias sociales, que propiamente no son ciencias en el sentido estricto, vamos, en la tercera acepción de bueno. O las ciencias en el sentido genérico, aristotélico, como disciplinas, ahí empiezan los problemas. Y entonces, yo creo que tal vez, la idea que haya que emplear no para analizar la unidad de las artes, porque no la hay, sino para analizar la unidad de cada arte, yo creo que es la idea de identidad complexa, vamos, que se puede explorar por ahí, porque cada arte constituye una unidad complexa. Claro, este es el problema. Es lo que decía yo antes sobre los tres, y ahora voy a la pregunta que me has hecho, sobre los tres planos, el plano autogórico, literal y alegórico, que por sí mismos, distributivamente considerados, pues no son específicos de la literatura sustantiva. Sin embargo, en el momento en el que esos planos se complexionan en una totalidad atributiva, pues ya sí que son específicos. Y eso ocurre, pues yo creo que en todas las artes, cada una a su manera, pero en todas las artes tienen componentes que si se consideran por sí mismos distributivamente, pues no son específicos, pero si se consideran en la propia, diríamos, en la propia institucionalización histórica que se ha dado en las obras de un arte concreto, de la sustancia de una categoría artística, pues ahí sí que hay una especificidad. Yo creo que ahí está. Entonces hay que ir arte por arte. En el caso de la literatura, pues la literatura, la idea de literatura, no tiene unidad in recto, tiene una unidad oblicua, dice, bueno, la unidad oblicua de que está escrito negro sobre blanco, con palabras. Pero claro, lo que pasa es que la idea de literatura originariamente no es una idea artística, ese es el asunto. Es decir, el literato en Roma era lo que hoy llamamos un profesor de lengua y literatura, era una persona que enseñaba a leer y a escribir a sus alumnos. Era pues eso, una persona que estaba alfabetizada, que conocía una serie de textos clásicos del canon y que lo podía transmitir a sus alumnos. Es el que enseñaba latín, sencillamente. Entonces, claro, esa es la idea clásica de literatura. Lo que hoy nosotros llamamos literatura es lo que los antiguos llamaban más bien poesía o algo así, ¿no? Poiesis, podemos decir. Que adquirió este significado de literatura sustantiva más o menos a finales del siglo XVIII, con Madame de Staël, sobre todo. Lo cual no quiere decir, evidentemente, que no hubiera literatura sustantiva antes, ¿no? Pero claro, hay que distinguir estas dos partes, o sea, estas dos acepciones, estos dos analogados de la idea de literatura. La literatura en sentido técnico genérico, digamos, que es muy amplia y que no es una idea propiamente artística, porque un listing telefónico es literatura en ese sentido, un tratado de hormigón armado es literatura, la filosofía es literatura en ese sentido, pero luego hay otra modulación de la idea de literatura, que es la literatura que podemos llamar sustantiva, si se quiere decir así. Entonces hay que distinguir entre literatura adjetiva y literatura sustantiva. Y ahí es donde entra todo lo de la sustancia literaria, esas unidades complejas que se dan en las obras literarias. Esto es lo que creo yo que en líneas generales esto es lo que se puede decir. Bueno, yo sin ampliar demasiado lo que ha expuesto Ekaitz, que estoy completamente de acuerdo, sí que voy a dar una respuesta en relación a la exposición que he hecho esta mañana, y es que precisamente una de las digamos, cosas que persigue el arte conceptual o los artistas conceptuales o esto es, precisamente persiguen EMIC la idea de arte total. ¿Os acordáis que yo os decía que consideran como algo secundario los materiales que utilizan como instrumentos para fijar, digamos, de alguna manera la idea, que sería la auténtica obra de arte? Pero, claro, entonces toda esta idea, o sea, utilizan dibujo, utilizan videoarte, es la idea de arte total. Fotografía, pintura, escultura, todo, 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 todo. ¿Os acordáis esa cita que decía que cualquier cosa podía ser obra de arte ahora mismo ya? Bueno, pues yo creo que es contra lo que hay que pensar, contra esta idea de arte total, de esa posibilidad de que todas las artes se puedan unir. Y en principio, pues porque va, entre otras cosas, porque va en contra del principio de la simploqué.
Es decir, efectivamente no hay nada absolutamente aislado de todo lo demás, pero no todo está conectado con todo. Entonces es una, digamos, una pretensión que hay que combatir desde las coordenadas del materialismo filosófico por este principio de la simploqué en relación a las artes conceptuales, como digo. Por contestarte, Íñigo, hay una distinción que está desarrollando mucho Tomás García, que es tan bueno, claro, él está desarrollándola mucho y yo estoy al tanto de sus trabajos, luego que si tiene que puntualizar algo, pues entre cierre fenoménico y cierre tecnológico. Tal vez, dependiendo de cada situación artística que yo os puse en la tabla, por eso yo no quiero hablar, yo creo que es problemático hablar de clasificación de artes sustantivas, porque sería infinita. Y si no, nos reduciríamos a las categorías tradicionales y caeríamos en las bellas artes. Ese es el problema. Por eso yo prefiero hablar de situaciones artísticas que se agrupan dependiendo de los cierres tecnológicos que van alrededor de objetos estéticos determinados. Entonces, por ejemplo, sí que podríamos hablar de cierta unidad de la pintura, por ejemplo, en cuanto a su cierre tecnológico. Claro, está claro que eso trae una complicación, ¿no? Pero es un punto de criterio muy, muy poderoso, porque a partir de ese cierre tecnológico se podría cribar, por ejemplo, pues la capacidad técnica que pueda tener un pintor para transmitir el plano alegórico en la apariencia falaz de la tercera dimensión que no está en el cuadro. Esa tercera dimensión que el cuadro no tiene, porque es un arte superficial, pero en cambio tú ves un cuadro de Sorolla y parece que ves kilómetros y kilómetros hacia adentro, ¿no? Y entonces tal vez eso sería un criterio, ¿no? A partir de cierres tecnológicos y de instituciones estilísticas y de un objeto estético determinado, que es una superficie y pigmentos, pues poder observar cómo a partir de ahí esa tercera dimensión, dependiendo de en diversos estilos, se va manejando y se va construyendo. Y entonces ahí sí que las ideas ya no se perderían, porque ya serían adyacentes a la propia obra. Y entonces ya estaría esta complejidad que decía Caiz entre el plano, en este caso, el plano autogórico, analógicamente, ¿no? Sería las técnicas, el plano literal sería pues la propia literalidad del cuadro, es decir, los propios límites del cuadro, y a partir de cómo se maneja esa técnica estaría el plano alegórico en ese manejo del fondo y de las partes respecto al todo del cuadro, ¿no? Y por ejemplo, lo ha contestado ya Caiz, ¿no? Pero la unidad de la literatura, pues se me ocurre, ¿no? Las instituciones poéticas que podían establecerse sobre esos grafos. Claro, habría muchos tipos de unidades y muy complejas, pero ya es un criterio, es decir, ya no es... Pero claro, de las artes en total, imposible, eso es imposible, totalmente imposible. Sí, nada, un simple comentario, claro, porque de nuevo, como hice ya en otra ocasión, nobleza obliga. Es decir, yo lo que hago sencillamente es que esto lo he encontrado en la filosofía del arte de don Gustavo. Claro, claro, ya lo sé. Y que no es una doctrina mía, sino que yo trato precisamente de, después de haberlo encontrado, pues en varios sitios. Ahora mismo recuerdo la entrevista que le hace Pelayo en el diccionario, pues hace nos ofrece una definición de lo que sería arte fenoménico en las artes, cierre fenoménico en las artes, comparándolo con el cierre categorial, diciendo claro que hay una disparidad en tanto en pero que sin embargo pues hay una cosa en común, que es la segregación de las operaciones, pero claro, no es lo mismo una categoría científica que una categoría artística, esto. Y en su filosofía de la arquitectura, pues en varias ocasiones se refiere a cierre tecnológico de la arquitectura, ¿no? Y también, bueno, pues que yo lo he ido viendo, lo he ido tomando y trato de alguna manera pues de ver esa posibilidad en la pintura, pero no porque yo me haya
propuesto hacer el, sino de una forma indirecta, porque mi preocupación es transcribir aquella lección sobre la guerra, que es el verdadero tema que a mí me inquieta y me tiene pues eso pendiente de dar salida a todos los manuscritos que hay allí en casa. Y en uno de los apartados, que era la Guerra de las Galias, pues a la hora de hablar de la muerte de César, que yo la considero como, por eso lo voy a titular, pues muertes perpendiculares. Bueno, digo todo esto a petición de lo que me la sugerencia de Vicente, ¿verdad? Pues resulta que empecé a estudiar con muchísima atención todos los cuadros que recrean el asesinato de César. Y hay un montón, el siglo XVII, el siglo XIX, y entonces dije, bueno, pero claro, no se puede, porque como lo dije en aquella lección, pero lo dejé un poco así, dije, bueno, vamos a hacerlo un poco más decente, ¿no? ¿Y en qué me fundo yo? Pues entonces empecé a echar mano de la filosofía del arte de don Gustavo y empecé a encontrar estas nociones y ahora ya ese pequeño enigma pues queda, eso sí, yo intentaré pues hacer todo lo que pueda en ese ámbito, pero que es una doctrina más de la filosofía del arte de don Gustavo, claro, eso es así. No, poniendo en conexión la cuestión que ha salido, que ha pues dicho Jaime, sobre la realidad o no de las artes conceptuales, y también en relación a un posible desarrollo que yo propongo a Paloma sobre la temática de su conferencia, y además creo que también se podría relacionar con la cuestión del cine, a mí me parece que se podría precisar la cuestión de la existencia o no de las artes conceptuales, que en realidad lo he dicho Fortunata, pero bueno, reivindicarlo. Con la distinción entre fenómenos y esencias, ¿no? Que también lo ha dicho Kaitz, además. Entonces, yo creo que el rótulo arte conceptual tiene una realidad fenoménica, es decir, de carácter sociológico, pero no tiene una realidad esencial. Es como la distinción, o sea, como los que dicen que son al mismo tiempo hombres y mujeres, ¿no? Bigéneros. Entonces, tiene una realidad que es que hay personas que dicen que son al mismo tiempo hombre y mujer, pero no es realidad esencial porque cuando tú defines lo que es una mujer y lo que es un hombre, pues es imposible, es contradictorio esa simultaneidad entre hombre y mujer, ¿no? Y entonces, esto es interesante porque, claro, como dice Fortunata, había que reclasificar los contenidos que denotativamente abarca el rótulo arte conceptual. Y entonces yo creo que en ese rótulo, pues ella ha señalado que muchos de ellos se pueden reclasificar como contenidos categoriales, pictóricos, escultóricos, etc. Luego, hay otros contenidos que efectivamente no pueden conceptuarse como pertenecientes a ninguna de las categorías artísticas, y que, pues, a falta de otro nombre, como por ejemplo, pues no vamos a decir que son una estafa, ¿no? Porque eso sería una categoría ya misma sociológica. Entonces se puede utilizar arte límite. Y entonces, en ese sentido, claro, la unidad de las artes, del arte conceptual, es una unidad oblicua en el sentido de que abarca contenidos que son, es una unidad de tipo distributivo, porque pues son contenidos pictóricos por un lado, escultóricos por otro lado, etc. ¿Y qué unidad tienen? Pues la unidad de las ideas que se pueden involucrar y tal, pero o la unidad sociológica pues, de determinados artistas que se dice que son artistas conceptuales, etc., no, que es una realidad oblicua. Y eso en contraposición a la unidad que rige las artes mixtas en sentido estricto. Porque yo creo que el arte conceptual no es un arte mixta. Ejemplo, el cine. El cine sí es un arte mixta, creo yo, por la siguiente razón. Y es que el cine abarca categorías como puede ser la música, contenidos literarios, etc., pero al mismo tiempo también desarrolla, tiene un tramo de categorías propias fílmicas que no se reducen a ninguna de las categorías que abarcan. Entonces, de un lado, es una totalidad distributiva, en tanto que abarca categorías que son mutuamente inconmensurables entre sí, pero de otro lado tiene contenidos, esos contenidos propios que le otorgan su unidad atributiva. Entonces, las artes mixtas y el cine en concreto se podrían definir de esa forma como artes dotadas de una unidad complexa. Entonces, el arte conceptual no tiene esos tramos, es decir, no tiene pues, conceptos propios del arte conceptual que no esté en otro lado, tiene ideas filosóficas, a lo sumo. Mientras que el cine sí las tiene, contenidos fílmicos, yo que sé, de planos o de lo que sea. Entonces, la contraposición entre un arte mixta, que es la cinematografía, y un rótulo fenoménico que precisa esencialmente ser reclasificado pues, en esto, en arte límite y en diferentes contenidos pictóricos o lo que sea, ¿no?
Entonces, a ver qué le parece tanto a José Tsu esta concentración del cine como artemista, como a Paloma este desarrollo de la realidad esencial del arte conceptual. Es que no se ha grabado, creo, lo que has dicho. Bueno, yo estoy casi del todo de acuerdo contigo y además esta cuestión la hemos trabajado, bueno, he utilizado el plural no majestáticamente, sino por Tomás, porque fue el que me sugirió que hace un par de años que tratara, cuando hablaba del realizador, el productor y el guionista, como una unidad complexa. Lo que pasa es que con lo que tú estás comentando yo ya lo había tenido en cuenta. En esa unidad complexa hay que introducir todas esas técnicas que supervisa o que controla el realizador. Y en todas esas técnicas están todas esas artes que hacen que tú puedas decir que el cine es un artemista. Está la música, está la fotografía, está la pintura puede estar, ¿no? A veces muchas películas recrean obras pictóricas y además lo hacen muy bien, ¿no? O sea que la pintura está ahí presente también en muchas obras pictóricas. Ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, el final de la primera película de Ridley Scott, ¿no? Cuando Feró, que es el bonapartista, totalmente desquiciado, ¿no? Se va andando y está mirando el horizonte y es clavado a una pintura de Napoleón cuando está en Santa Elena, ¿no? Bueno, por ponerte un ejemplo, que hay miles de ejemplos, ¿no? El caso es que la labor de estos tres agentes, que es desde terminología lisológica, se oponen estos tres agentes como perspectiva al público receptor, funciona como una unidad compleja, ¿de acuerdo? En la que tenemos que incardinar necesariamente todo lo que tú acabas de decir y muchas más cosas, porque no son solo las artes, porque al final en la película sale precisamente de la acción consensuada de todos estos actantes, que son los agentes. ¿Te parece bien? Ah, bueno, que viene Tony. Sí, yo por incidir en lo que planteabas también tú y sobre todo Íñigo sobre la unidad. Yo creo que no hay unidad en las artes y ni siquiera se podría hablar de una unidad atributiva en el cine desde el punto de vista por lo menos epistemológico, del sujeto cognoscente, que lo que lo ve como espectador. Yo, es más, diría que ni siquiera en el western. Y esto frente a los que sostienen que hay una posibilidad de una única poética. Es que no la hay ni siquiera en el cine. Pues eso ya de alguna manera está en los elementos a priorísticos que estudia Deleuze en su obra La imagen en movimiento, La imagen en tiempo, porque claro, él parte del marco kantiano, donde espacio y tiempo son categorías absolutas, pero claro, ya no son tan absolutas, por ejemplo, la teoría de la temporalidad de Bersón, que ya presupone la teoría de la relatividad. Entonces, claro, una película tal como la montaba John Ford no tiene nada que ver, pues como la pueden montar, yo qué sé, la escuela sueca, que para mí es la influencia más clara que puede haber ahí del pensamiento existencial protestante en la línea de Kierkegaard, pues un director como Dreyer o como Berman, pues que tiene que ver Fresas salvajes o Persona o El séptimo sello, nada. Incluso ahora hay una serie de mujeres que en línea feminista están haciendo westerns, estoy pensando en Kelly Reinhardt, acabo de ver el otro día un western muy, muy peculiar, First Cow, Primera Vaca, que apenas ha estrenado en España, pues tiene esas estructuras propias de Kieslowski, ¿no? Que de pronto se detiene el fotograma en una ubre de una vaca que la están ordeñando porque es la primera vaca que llegó a lo que ahora es el estado de Oregón, y entonces todo el relato es tremendamente minimalista. Para los que estamos acostumbrados al cine clásico, donde tiene que haber peripecia, es tremendamente aburrido, pero que se han abierto un nicho de mercado en el modelo incluso de cine independiente. Claro, no es el cine de Hollywood, que es un cine que hasta hace muy poco tenía el formato clásico de la tragedia griega, donde lo que se busca es una simploquía armónica. Es decir, una película, por lo que decimos, como Los Diez Mandamientos, véase como película religiosa, angular, véase como película, digamos, histórica, entiendo por histórica, mitológica, aunque Cecil B. DeMille fuera un creyente y redento y parte de los relatos bíblicos. Pero evidentemente ahí hay un guión literario, ficticio, totalmente ficticio. Pero claro, ves una armonía entre la banda sonora, la fotografía, el montaje tal, y la actuación, por supuesto. Entonces, claro, todos esos elementos que
en Aristóteles son armónicos, personajes, caracteres, lo eran en el cine clásico. Ya no lo son, por ejemplo, en el western de Sergio Leone. Sergio Leone realmente hace westerns a partir de la interpretación que el propio Kurosawa había hecho de John Ford, con lo cual la ósmosis entre el cine de Hollywood y el cine japonés, que era el cine de los vencidos. Porque claro, Kurosawa, que tiene la experiencia tremenda de haber perdido la guerra, Japón asume que ha perdido la guerra después de Hiroshima y Nagasaki, hace un cine donde intenta también establecer elementos angulares propios de su tradición, que es la tradición de los samuráis. Y eso después lo toma, cuando lo rueda aquí en Madrid, en la primera película, por un puñado de dólares, Sergio Leone. Entonces, los encuadres de Sergio Leone no tienen nada que ver ya con John Ford. Y, por supuesto, la trama también. O sea, la trama es totalmente manierista, porque Sergio Leone compone las escenas y los planos secuencia en función del tempo musical que él lo vive como sustantivo en el plano gnoseológico que le había mandado ya encargar a Ennio Morricone. Con lo cual, la música, que para la tradición clásica era parte del espectáculo, tal y como entendía la tragedia de Aristóteles o el propio Platón, ahí se convierte ya no en un elemento adjetivo, sino, desde el punto de vista de la construcción no etológica, se convierte en un elemento esencial. Porque él planifica las escenas. Bueno, era tan maniático que cuando él enfocaba las espuelas de Clint Eastwood decía, no, que se aparten los demás porque siento su presencia. Era una cosa ya obsesiva, ¿no? Entonces, cuando empezaba a retratar a Clint Eastwood, él empezaba por las botas de Clint Eastwood. Eso se ve muy bien, ¿eh? La muerte tenía un precio. El duelo entre Clint Eastwood y Lee Van Cleef es un duelo de botas y de espuelas. Y después, claro, hay todo un manierismo para reconstruir la figura del pistolero, que a lo único que le interesa es la ambición por el dinero. Lo que se llama una especie de pseudo-realismo sucio. Eso es, yo lo he llamado el manierismo del western. Pero las estructuras narrativas ya no tienen nada que ver con el cine clásico. Claro, entonces, ¿hay poética? Sí, pero evidentemente no hay unidad. Ni siquiera hay unidad en el cine de Hollywood. Yo cuando el otro día ponía, como cuestión, digamos, no etológica, ponía el ejemplo de cómo hay naciones, como el caso de Holanda, que la película Michael de Ruyter la rodó en holandés, y claro, con un sentido de nada inocente, para crear un prototipo de héroe holandés, o la película La espada del rey, que digo, bueno, pues claro, ¿quién ha hecho eso en España sobre Blas de Lezo o sobre Bernardo de Gálvez? Claro, con esos esquemas clásicos, que son los de la poética. Son los de la poética, que ya están en Platón, de alguna manera. Ya están en Platón. Cuando habla de la mímesis, cuando habla de la mecesis. Imitación y participación. Ahora, ¿hay imitación y participación en el cine de Dreyer? No, eso es otra cosa. Pero claro que hay ideas, pero claro, son de otra tradición. No son tradición aristotélica, son tradición, pues eso, la tradición de Kierkegaard o de Lutero. Entre otras cosas, porque la propia trama de películas suecas, pues es una trama existencial donde el atormentamiento, digamos, propio de una conciencia protestante es tremendo. Y es lo que se trata ahí. Una pequeña precisión, Miguel Ángel. La sustantividad musical en el cine es imposible. Imposible, ¿eh? Explico por qué. La sustantividad musical precisa del espacio melológico y para eso necesita operaciones internas de tempo en acto, inmediato. Si acaso, lo que te puedo conceder es que haya un momento en el cual haya una priorización de la grabación musical. De la grabación musical. Es decir, que el arte sustantivo de la grabación musical es música en sentido oblicuo, no interno. Entonces, por ejemplo, si el tempo está calculado para la medición de una escena, ya es adjetivo, ya no es sustantivo. Entonces, puede haber una priorización de lo que es la línea musical, es decir, la grabación. Porque un disco puede tener sustantividad, claro que sí. Un disco puede ser arte sustantivo, ¿eh? Esto, pues, naturalmente, hay muchos discos que ya han desbordado su ámbito adjetivo de producción y hoy los escuchamos para apreciar las sutilezas de los intérpretes que los tocaron. Por ejemplo, pues puedo pensar las grabaciones de Itzhak Perman o de David Oistrakh o de Maurice André o de Paul Casals. Pues todo esto naturalmente tiene sustantividad, pero es una sustantividad de la grabación, es decir, es sustantividad de la interpretación grabada, no musical, no es musical en sentido oblicuo, no recto. Esa es una precisión, una pequeña precisión. Bueno, qué bien, sin mascarilla. Solo por eso merece la pena pregunta. Yo le quiero hacer una pregunta a Vicente, porque ha salido al principio de la mesa cuadrada.
porque lo estaba pensando y digo, caramba, pues si esto se interpreta de manera literal, tenemos un problema. Y es a la frase famosa de Platón, donde decía que la corrupción de la música, pues, es la corrupción de la ciudad. Claro, pero es que si eso se interpreta de manera literal, bueno, pues ya estaríamos todos muertos, ¿no? Porque claro, y hoy en día con el trajo en el reggaetón, o sea, y música mala siempre ha habido. Yo lo que, y música mala y música buena. No sé si en fin, eso es imposible de calcular, cuánta cantidad de música buena, música mala, o música, bueno, música corrupta o incorrupta, como lo queramos llamar. Claro, eso es el problema. Yo le quería preguntar, si has investigado qué exactamente quería decir Platón, si tú lo has profundizado un poco más, y qué se puede decir de esto desde el materialismo filosófico, simplemente eso. Yo, por lo que sé, además esto me lo ha contado, lo he visto en vídeos, lo he leído, pero además me lo ha contado muchísimas veces Tomás García, ¿no? Que ese texto de Platón, don Gustavo lo apreciaba muchísimo, muchísimo. De hecho, lo cita constantemente. Yo creo que su potencia se demuestra en la propia sociedad en la que estamos. Es decir, en el momento no hay criba y todas las músicas van por igual, se mezclan sin criterio, esto es la base de la igualdad. Y entonces da igual que alguien pues tenga conocimientos de algo o no los tenga, que la opinión vale lo mismo. Y entonces se corrompe todo. ¿Por qué? Porque en ese texto lo que dice Platón es lo siguiente, dice, antiguamente nuestra música estaba regida por los músicos, por los que sabían la ciencia de la música. Hoy está mandando por los poetas y entonces el gusto lo ha invadido todo. Mezclan trenos con ditirambos y ambos con peanes, etc. Entonces, al mezclarlo, ¿cuál es el único juicio? El gusto, lo que a cada uno le guste. Y entonces, partiendo de ahí, el respeto, y esto lo quiero enfatizar, el respeto porque no todos somos iguales. No todos somos iguales, ni todos los criterios son por igual. Como andemos así, acabamos en la universidad. No todo es igual. Entonces, vivimos en una sociedad corrupta, precisamente porque la gente es analfabeta en música y escucha esa basura, claro, por eso. Y entonces la propia corrupción parte de ahí, está plenamente ahí. Y entonces ves yo me niego a que se valore lo que yo diga porque sea joven o viejo. O Ecaíz, porque dicen que es joven, ¿no? Una promesa porque es muy joven. Pero eso lo que le hace es que le quita mérito. Si dices eso, entonces le quitas mérito. Si acaso el mérito será la obra de lo que haga, porque los efebos tenemos que estar guiados por la gente que sabe. Y la gente que sabe más. Y que lleva más años trabajando y tiene obra. No solamente más años, porque uno puede ser viejo y muy imbécil. Pero si uno es viejo o es mayor y es un sabio porque tiene mucha obra detrás, mucha investigación, mucho criterio, mucha prudencia y mucha potencia en su obra, entonces hay que cuadrarse. Hay que cuadrarse. Y es así. Y es así. Y si no nos cuadramos, vamos a acabar, pues dentro de 4 días somos una parte más de África. Venga. Sí, sí, por supuesto, estoy de acuerdo en lo que dices, por supuesto, yo lo comentaba de Sergio Leone, y además yo distinguí entre el plano no etológico y el plano epistemológico. Evidentemente la música que se hace para el cine aposta es música adjetiva. Otra cosa es que el director de la película la utilice, sustantivándola, como un elemento periodístico, casi kantiano, para determinar las escenas. La grabación, ya hecha, claro. Entonces, bueno, sí, evidentemente, la grabación, es decir, lo que ya está en un formato disco como que ya se puede escuchar. Y eso sí, ahí evidentemente hubo un cambio donde el espectáculo prima sobre la trama, porque la trama se construye a partir del espectáculo. Otros dirían, bueno, es el western degenerado, después tuvo mucho éxito. Está claro, digo, las obras de Leone se consideran hoy día ya clásicos dentro, igual que se considera clásico no solamente a Fidias, sino también a Praxíteles, aunque sean dentro del mundo griego, pues conceptos distintos del arte, ¿no? Sin embargo, claro, ahí ves una manera de rodar ya totalmente distinta, en donde la partitura toma una preeminencia, no la partitura, sino la grabación, evidentemente. Sí.
Toma, Ángel, si no te lo daban. Ah, muchas gracias. Pues, buenas, ¿se me oye? ¿No se me oye? Ahora sí. Pues nada, primero decir que me he quitado esto para que se vea que Dani está más guapo que yo ahora mismo. Después de esta frivolidad, pues ya... Ay, perdón, perdón. Pues nada, os quería hacer una pregunta, ¿no? Bueno, como algunos de vosotros sabéis, pues estuve un poco investigando en el tema este del deporte, ¿no? Y me leí el libro de Bueno, por supuesto. Y me pareció muy fructífero lo que hace Bueno respecto a las esencias procesuales, ¿no?, con el deporte. Y yo en el tema del arte veo similitudes, veo ese tipo de categorías que son borrosas, que son categorías borrosas que al final la unidad acaba siendo más una unidad administrativa prácticamente que una unidad interna. Vamos, lo veo y os pregunto a vosotros a ver si tendría algún tipo de viabilidad, un tipo de desarrollo en esta vía, vamos. Quiero decir, salvando las diferencias, por ejemplo, de que los deportes, pues, por ejemplo, son ceremonias que se dan en un tiempo con un comienzo y un final, y eso en las obras artísticas, por ejemplo, no se da siempre, sin embargo sí que hay performance que funcionan así. Sin embargo, también tenemos instituciones deportivas, como sea por analogía o de otra manera, pues, por ejemplo, se habla del noble arte del boxeo y que está Fout, por ejemplo, o las artes marciales, ¿no?, el jiu-jitsu, arte suave, por ejemplo, o sea, tiene esa traducción que no es... Exactamente, esa, no es literal, pero es así. Incluso se ve un arte en el que practica artes marciales, por ejemplo, lo que otro ve en una pelea de MMA, ve un acto salvaje, pues yo veo una cantidad de técnica que la gente a lo mejor no lo puede apreciar, y yo lo aprecio muchísimo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que no sé si quizás, y quizás estoy errado en lo que estoy diciendo y por eso no ha salido aquí, si habría una vía de investigación dentro de las esencias procesuales para tratarlas en el arte, como ha pasado en el deporte. Por ejemplo, las actividades venatorias pues dieron lugar, o de caza, dieron lugar a los deportes primitivos. Más tarde, por ejemplo, las actividades del deporte de salud, como la gimnasia sueca, ha pasado a ser gimnasia de aparatos, que se ha transformado en deporte espectáculo, que le diría Cajigal, transformándolo en una categoría, que hace dos categorías, ¿no?, un deporte para salud y otro deporte espectáculo. O, por ejemplo, más tarde, pues el deporte burgués del tenis, por ejemplo, que se hace en un sitio, pues pasa a ser un deporte reglado que es competitivo. Quiero decir, viene por distintas vías, pero sigue siendo procesual. No sé si las artes, con esta evolución histórica y utilizando la esencia procesual como idea filosófica, sería fructífero. Entonces, preguntaros a ver vosotros cómo lo veis, salvando, por supuesto, las distancias que pueda haber, porque las hay, seguro que las hay, y viendo que hay algún tipo quizás de unidad externa, incluso la manera de explicar, por ejemplo, que puedan pasar unas cosas de un estatuto a otro, o por ejemplo, pues como se dice, una máscara de etnología pasar al Museo de Arte, por esa misma razón. Entonces, bueno, una pregunta así al aire. Al aire no, la mesa rectangular. No, a mí lo que se me ocurre decir es que depende de cada categoría. O sea, yo creo que las, digamos, eso que se suele llamar artes liberales, ¿no?, pues la música, la literatura, las artes sustantivas, pues sí que tienen una unidad, yo creo que no es simplemente administrativa, ¿no? Por ejemplo, el volumen tridimensional de la música, que es lo que unifica, es el núcleo de la música, eso no es administrativo ni nada, no es puramente pragmático. Y yo, pues en la literatura yo creo que tampoco hay una, porque están los grafos y hay una serie de elementos literarios, pues es el plano autogórico, etcétera. El problema está cuando ya nos salimos de esas artes, de ese sistema de las artes clásicas, entre comillas, y nos ponemos, pues, por ejemplo, en el caso de la performance que tú has citado, que pues eso sí que tiene una unidad muy problemática, porque ¿qué es una performance? Es decir, ¿dónde empieza la performance y dónde termina? Pues yo creo que eso es puramente administrativo, entre comillas, no es puramente pragmático, en el sentido de que el artista que hace la performance dice aquí empieza la performance y aquí termina. Es decir, aquí empieza la obra de arte y aquí termina y me voy a mi casa. Y el irme a mi casa ya no es parte de la obra de arte, ¿pero por qué? Pues porque lo digo yo, sencillamente. Yo creo que habría que enfocarlo por ese lado, ¿no?, me parece a mí. Yo no voy a responder, le voy a pasar el micrófono, el teléfono, iba a decir, a Julia, pero quiero preguntar a Gustavo si hay tiempo para otra pregunta. Vale.
Siempre el de la, como lo ha dicho bien Decaiz, ¿no? De la esencia procesual, pues núcleo, cuerpo y curso en música, y al otro lado bueno aquí en Santo Domingo de la Calzada, y es donde expuso ya en forma, ¿no? El volumen tridimensional, y después pues naturalmente el cuerpo pues está en los instrumentos, las partituras, y después el curso pues las morfologías de las distintas instrumentos y tal de acuerdo a los géneros de tonalidades, que de alguna manera pueden ir agrupando los distintos estilos de cada época, ¿no? En los tres grandes familias, ¿no? Los modos de los tetracordos griegos y latinos y eclesiásticos, los modos de las escalas diatónicas y los que ya están basados en los 12 tonos, ¿eh? Es decir, y a partir de eso tiene mucho que ver con la evolución del cuerpo de los instrumentos, claro. Sí, sí, está, eso está tratado, yo creo que en cada arte, pero claro, no hay unidad de las artes, no puede ser del arte de todo el arte no puede ser, es imposible. Bueno, he dudado de hacer la... Me ha dicho Carmen. He dudado de hacer esa pregunta antes por no quedarme en evidencia un poco. Ahora os lo explico. Yo he discutido con Vicente y no sé, con alguien más también, ¿no? Sobre pues, si el cine es la película de cine, es una obra sustantiva completa o solo algunos fragmentos de la película alcanzan la sustantividad. Y en esta discusión yo la verdad es que no lo tengo claro, ¿no? Por eso lo de ponerme en evidencia, ¿no? No lo tengo claro todavía, no lo tengo claro. Entonces, como vosotros sois representantes de artes, que no hay ninguna dificultad en decir que esas obras son sustantivas, porque así Vicente lo afirma así, ¿verdad? Yo creo que tú también, de la pintura y de la literatura, afirmarías que una obra es sustantiva en sentido pleno, ¿verdad? Entonces, un momento, que la pregunta, que no la he hecho todavía. espera que haga la pregunta. Entonces, yo estoy ahí con mis dudas, ¿verdad? Que tendré que resolver, porque si no, esto no se acaba nunca, ¿no? Os quiero preguntar, ¿en vuestras especialidades hay fragmentos sustantivos? Si la totalidad es sustantiva, podemos considerar un meroema, ¿eh? Un meroema de una obra sustantiva podría hacer, por la idea de trascendental materialista, la nuestra, ¿no? Esta que explica bueno que a veces un eslabón de la cadena es trascendental y hace que si esa cadena pues era de hierro y ese, la transforma en oro, ¿no? Por el hecho de tocar. No lo digo por vosotros, lo digo para que la gente sepa cuál es el trascendental que nosotros entendemos, ¿verdad? ¿Puede haber un fragmento que no tenemos duda de que es sustantivo trascendental para hacer que la obra sea trascendental? En música, por ejemplo, porque hay partes que no son tan buenas como otras, o en pintura, o un personaje que esté pintado en un cuadro hace que ese cuadro sea una obra de arte. ¿Me explico? Vale, pues eso. Yo creo que, por lo menos en literatura, yo creo que sí. Es decir, puede haber desde luego una obra literaria completa que sea sustantiva, pero puede darse el caso, por muchos motivos, de que se sustantive un fragmento solamente. Por ejemplo, porque ese fragmento interese en algún momento histórico y el resto de la obra se pierda. Un ejemplo precioso en el ámbito literario es El sueño de Escipión, de Cicerón, que está dentro de un tratado de República de Cicerón que se perdió en torno al año 900 por ahí y quedó completamente desaparecido, pero el fragmento del sueño de Escipión sí que quedó y se sustantivó, porque tuvo una gran productividad que algunos lo señalan como una influencia de Dante incluso. Bueno, pues eso. Pero yo, en el caso que comentas del cine, yo creo que el problema lo pondría en cuál es la unidad de esa mixtura que es el cine. Porque para que se sustantive una obra artística hay que tener claro primero cuál es la sustancia que se está sustantivando, ¿no? Entonces, yo creo que el problema está ahí. Lo que decía Daniel un poco, ¿no? ¿Cuál es la unidad, cuál es la idea interna
¿Cuál es el criterio intencional, de alguna manera, que unifica todas esas artes que están funcionando en el cine? Yo no lo sé, ¿eh? No tengo ni la menor idea. Pero creo que ese es el problema que habría que afrontar. Más que pensar en esto, que yo creo que desde luego, que se pueden sustantivar fragmentos solamente. Es que no he acabado de entender lo de la trascendentalidad. ¿Eh? No. Cuando parecía que te quería interrumpir, no era para interrumpirte, sino para decir que no afirmo eso. Que no afirmo que la música sea sustantiva. La Quinta Sinfonía de Beethoven, el 95% de las veces que se toca es adjetiva. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Es decir, yo lo que traté de construir el martes, fue la perspectiva de materia y forma, porque la complejidad de las artes es que la forma está en el contexto de recepción. Y entonces, si hablamos en abstracto, sin contexto de recepción, todas las artes son sustantivas o adjetivas. Porque la Quinta Sinfonía de Beethoven, fíjense ustedes, en La Nubia Azul, si se toca en una sala, esa obra está muy bien construida, tiene una correlación, es una cosa genial. Si se toca en una sala y estamos dentro del espacio melológico, hay miles de perspectivas por las cuales se puede totalizar y es sustantiva. Pues cuando se toca en el concierto de Año Nuevo, ¿eso qué es? Venga, eso no es sustantivo por ningún lado. Es decir, por eso la afirmación de que la música sea un arte sustantivo, ¿no? Y adjetivo también. Entonces, eso era lo que quería precisar. Y ahora, si alguien me está interpretando que el contexto de recepción quiere decir subjetividad, no. Quiere decir M sub I en relación con E. Es decir, las coordenadas de recepción no son subjetivas. Los sujetos individuales operan en ellas y sin ellos no hay arte, pero no son subjetivas. Lo que yo expliqué ahí no era subjetivo, pero por ningún lado. Ahora, no es una identidad sintética. Es decir, tiene que conformarlo la totalidad joreomática a partir de la inmediatez del acto en el contexto acústico en el que surge y a partir de las referencias de marca que va guiando el flujo. Entonces, las marcas, que son los conocimientos, van guiando el flujo, y si uno está dentro de ese flujo que se está dando... Por eso decía, bueno, que no es una pasión, es una acción. Si tú estás activamente construyendo la obra a la vez que el músico la está tocando, entonces esa obra se podrá sustantivar. Pero tanto la Quinta de Beethoven como un bolero de Machín. Y a veces más el bolero de Machín que la Quinta de Beethoven. Entonces, ¿cuál es el problema? Sí que es verdad que la unidad del cine yo creo que es muy problemática, es problemática. Ahora bien, yo creo que el hecho de que haya conexiones y relaciones complicadas y discontinuidades, incluso imposibilidad de que haya una unidad en una situación artística, no impide que desde esa situación artística se pueda hacer una obra sustantiva. Es decir, que yo creo que no tendría por qué haber una unidad en la situación artística de la mixtura del cine, una unidad obligatoria para que desde esa situación pudieran haber obras sustantivas. Porque en la música orquestal tampoco la hay. No hay una unidad institucional entre la infraestructura del escenario, entre la infraestructura de las tecnologías de cada instrumento, entre los problemas acústicos que se generan de la sala arquitectónica, entre los criterios del director y entre la calidad de los ejecutantes, y entre los problemas que suscita la partitura a la hora de aplicarla en los ensayos. No hay unidad. Y en cambio, yo está clarísimo, cuando uno tiene conocimientos y tiene la capacidad, tiene que tener la capacidad. No estoy aquí ahora yendo a Kant, claro que no, pero capacidad quiere decir operatoria. Hay operaciones que son superiores a otras y se demuestran en las propias obras. Capacidad de poder construir a partir de esas marcas activamente la totalidad joreomática de esa obra. Y entonces,
Se puede reactivar esa susceptibilidad de infinitas formas. Por eso decimos que la materia ontológico general, y aquí, para que se diga que no tocamos cosas complicadas, ¿no? Lo que hablaba hoy Íñigo, por ejemplo, es que la materia ontológico general en cada situación, en cada campo, en cada estroma, se llega de manera diferente. En el ego trascendental explica Gustavo Bueno que en M1 de manera diferente, en M2 de manera diferente. Y entonces yo creo que la peculiaridad del arte, por eso Bueno enfatiza la materia ontológico general y es la traducción de lo que leemos en el arte divino de Platón, es precisamente que desde una sola música, una sola morfología, al reanudarse, se confluye en un solo curso, pero de infinitas maneras. Entonces, esas infinitas maneras es la que otorga sustantividad. No la otorga la historia porque sí. No una obra de arte porque tenga más años es más sustantiva. Es más sustantiva si detrás de esos años hay muchas interpretaciones potentes que no agoten las posibilidades de esa obra. Solamente que tenga años no es suficiente. En el momento una obra ya ha agotado sus posibilidades, por muchos años que tenga, pues es una reliquia histórica, pero no es una obra de arte sustantiva. Entonces, lo que yo creo, yo creo que una película como totalidad atributiva, porque tiene que tener una correlación de partes, si no estaría mal hecha, podría tener la conjunción compleja de estos tres planos que hablaba Caiz. Yo creo que puede tenerla. Y entonces, claro, la cuestión es cómo y de qué manera y en qué condiciones. Entonces, allí se abre el estudio filosófico. Yo no puedo eso, no lo he abordado y no creo que tenga tiempo. Y entonces tú eres el más indicado para hacerlo, claro. Pero yo creo que de una película puede darse arte sustantivo si esa película desborda los contextos por los que se hizo y tiene esas peculiaridades. Tomás, ¿quieres...? Gracias, me están indicando, me están hablando de 4 minutos. Pues nada, en 3, vamos a ver. Por si te sirve de criterio, yo voy a contar, vamos a echar mano de mi anamnesis de 1965-66. Y entonces indicarte que en aquella época, y así suena precisamente don Gustavo vinculado al cine. Tenía una gran afición, bueno, por todo, pero por el cine también. Y entonces nos organizó, vespertinamente, claro, estas actividades se hacían por la tarde, pues comentarios de grandes películas. Y entonces yo te voy a, por si te sirve de criterio, porque yo ahí ya, ahora ya retrospectivamente, sé que está el núcleo de lo que después se está diciendo sobre su filosofía del arte. Recuerdo que una de las películas que vimos con verdadera pasión fue Ciudadano Kane, que citó Daniel ayer, ¿no? Y para don Gustavo esta película era de rango superior, porque le parecía que en ella, lo que podemos decir ahora, tenía un componente terciogenérico potentísimo, que era la doctrina del superhombre de Nietzsche. Dice, está perfectamente realizada, ¿no? Un criterio, por tanto, es aquellas películas donde el tercer género de materialidad, los componentes terciogenéricos, están ahí presentes. Ah, otras sesiones de películas eran las películas rusas de Eisenstein, Acorazado Potemkin, Octubre, estas películas en aquel momento pues hacían furor, ¿verdad? Y él encontró ahí otro de los rasgos que luego lo he visto yo en el cuerpo de su filosofía, la idea de estilización. O sea, vete tomando precisamente estos criterios. Componentes terciogenéricos, mecanismos de estilización. Le parecía a don Gustavo que ahí estaba perfectamente estilizada, pues lo que es el conflicto entre lo que podríamos llamar pues, la dialéctica de Estado y la dialéctica de clases. Es decir, eso es una forma... ¿Y dónde está la estilización? Pues ut pittura poiesis, otra vez. Es decir, que la fotografía de aquellas películas proporcionaba tal grado de estilización de aquellas masacres, ¿no?
pues decir, la muerte de los rusos en las escaleras, todo esto, claro, pues eso, dice él, estaba estilizado, ¿no? Y este mecanismo de la estilización, vuelvo a la anterior intervención, es un síntoma claro de cierre fenoménico. Por tanto, una película, ¿qué es lo que tenemos que contar? Por lo que he dicho y sencillamente describiendo aquí lo que yo aprendí con los comentarios de don Gustavo sobre películas importantes, que da pie precisamente para hablar de que ciertas películas pueden tener perfectamente sustantividad, ¿no? Que tengan componentes terciogenéricos, que tengan mecanismos de estilización en algunas de sus partes, puede ser la música propia para esa película, la fotografía, etcétera, ¿no? Luego tenemos naturalmente la aportación de los actores, ¿verdad? Que también tienen ahí juegan un papel importante y que no es lo mismo, por supuesto, el cine que el teatro. Esto lo analiza en el porque no están en el escenario, son otra cosa, claro. Y bueno, pues esto en el año era 66, Don Gustavo ya tenía estas nociones sobre, y yo te las brindo de todo corazón para que, bueno, si te sirven de algo, vamos, porque como has hecho la pregunta y especialmente sobre el cine, que es el campo en el que tú estás trabajando, pues yo, como siempre, pues si eso te es de alguna utilidad, pues por eso he cogido el micrófono, eso es.